y deja que Él te contemple. Y dice, y cuando tú estés frente al Señor, no creas que tú lo estás completa con estar en la contemplación. Él te está contemplando en la profundidad de tu vida. Él está profundizando tus falencias, tus debilidades. Él está reubicando tu lugar como hijo. Como hijo, como hijo sanado, como hijo liberado. Pero el gran problema es que volvemos a cerrar muchas heridas. Y no es una, son muchas, son muchas. Y es por eso las consecuencias de las depresiones. Nuestro amigo Saúl, Saúl de la Biblia, tenía un estado de depresión. ¿Y qué lo llevaba a eliminar ese espíritu que lo apartaba de esa presencia de Dios? Era el toque de la melodía de David.